La luz del sol determina el ritmo de la vida. Es un reloj biológico que vincula a humanos, animales y plantas a los ritmos recurrentes de la naturaleza, día y noche, luz y oscuridad, y a los cambios estacionales. Cronos, el tiempo, forma parte de la naturaleza. Las plantas saben cuándo tienen que crecer. Su reloj biológico les da la señal. Los animales se reúnen en la temporada de apareamiento para asegurar la supervivencia de su especie, y las aves migratorias saben cuándo toca buscar nuevos territorios. Till Ronneberg es profesor de cronobiología en Múnich. Su especialidad es el reloj biológico. Es uno de los investigadores más importantes del mundo en ese campo. El reloj biológico es una de las funciones más antiguas que todos los organismos tienen en común. ¿Por qué? Porque cada proceso y en cada nivel, en las células, en los órganos y en el cuerpo, debe coordinarse cuidadosamente para funcionar correctamente en los procesos diarios. Durante miles de años, los humanos vivimos de acuerdo a los ritmos de la naturaleza. Estábamos en armonía con nuestro reloj biológico. Pero la revolución industrial cambió todo eso. Nos movemos, podemos traspasar zonas horarias y trabajamos las 24 horas del día. En nuestro mundo globalizado, el día y la noche se han unificado. Nuestro pulso diario late cada vez más rápido. Nuestras noches se están desvaneciendo. ¿Puede nuestro antiguo reloj biológico mantener este ritmo? Para la mayoría, regresar a la naturaleza está fuera de toda consideración. Pero si entendemos mejor nuestro reloj biológico, viviremos una vida más sana y feliz en el mundo moderno. Si comprendiéramos cómo funciona nuestro reloj biológico, trataríamos las enfermedades con mayor eficacia. Los tratamientos contra el cáncer pueden adaptarse al reloj biológico del paciente. Hasta la fecha, los resultados son alentadores. Una pastilla inteligente actúa de forma precisa cuando se la necesita. Cuando encendemos la luz adecuada, nuestro reloj biológico permanece intacto e incluso nos volvemos más inteligentes. Till Ronneberg es noctámbulo, pero no le preocupa. No está solo. Sus investigaciones indican que nuestras horas laborales no están a menudo sincronizadas con nuestro reloj biológico. En la actualidad, el día comienza demasiado temprano para la mayoría de las personas. He tardado décadas en entender lo que realmente significa despertarse con un despertador. Ahora que tengo conocimientos acerca del reloj biológico, sé que se abre una ventana cuando puedo dormir y que se vuelve a cerrar para que pueda despertarme. Me he dado cuenta de que despertarme con un despertador significa que mi reloj biológico no está listo para despertarse aún. Biológicamente hablando, no ha terminado de dormir. Pongamos un ejemplo extremo. A casi todos los adolescentes les cuesta levantarse por la mañana. Los adolescentes tienden a ser noctámbulos. ¿Tiene sentido que el colegio comience a las 8? ¿Son simplemente vagos? ¿Y es culpa suya encontrarse cansados por la mañana? Con la ayuda de una clínica del sueño móvil, el equipo de Ronneberg analizó los patrones de sueño de los adolescentes en los institutos. A este vehículo militar reconvertido lo llaman el coche búho. Poco antes de las 8 de la mañana, estos estudiantes van a dormir en lugar de ir a clase. Unos instrumentos miden su actividad cerebral. Los datos muestran que la pubertad modifica el reloj biológico. Los jóvenes acusan el cansancio mucho más tarde por la noche y su sueño es profundo por la mañana. Si en vez de ir a su primera clase los envías a la clínica del sueño, se duermen y entran inmediatamente en fase REM. Básicamente, los adolescentes viven de forma natural en una zona horaria diferente. Entre semana me levanto a las 6:15. La alarma se dispara dos veces,
a las 6:10 y de nuevo a las 6:15. Entonces me levanto. Los fines de semana, cuando realmente puedo dormir a mi antojo, lo hago hasta las 10 o las 10:30. Esto demuestra lo absurdo que es enseñar a adolescentes medio dormidos. A esa hora aún no están alerta y no absorben nada. Al mismo tiempo, se les está privando de un valioso sueño, que es importante para ordenar y retener lo que aprendieron el día anterior. Casi todos los adolescentes llegan tarde. Los investigadores están estudiando los motivos. ¿Qué papel juega la genética? El profesor Achim Krama, del Hospital Universitario Charité de Berlín, está investigando la cuestión. Muchas personas tienen dificultades para vivir con su reloj biológico de la manera que les gustaría. Siguen cansadas cuando el despertador suena. No pueden levantarse y piensan, a lo mejor soy demasiado perezoso o me acosté muy tarde. Pero eso no es cierto. Según los genetistas, los humanos están programados así. Según nuestro trabajo y el de muchos de nuestros colegas, tengo que decir, no, es tu reloj biológico. Dependiendo de la composición genética y de qué genes reloj interactúan entre sí y cómo lo hacen, podría ser que tu reloj biológico vaya más despacio y pertenezcas al cronotipo lento. Pero también hay personas que se despiertan muy temprano, y esto a menudo está determinado por la genética. En los humanos, el reloj biológico central es un grupo de células nerviosas altamente sensibles situadas en el cerebro. La luz diurna es el reloj maestro que programa el reloj biológico central de acuerdo con la posición del sol. Esta información se transmite a los genes reloj en cada célula. De esta forma, el tiempo interior y el exterior están sincronizados continuamente. Achim Krama y su equipo están interesados en el ritmo natural de los genes reloj en las células. Esto determina si somos personas madrugadoras o noctámbulas. Cada uno de nosotros tiene un ritmo diferente, ya seamos jóvenes o mayores, o estemos sanos o enfermos. Los medicamentos pueden ser más eficaces cuando los sincronizamos con nuestro reloj biológico. Investigadores del Hospital Universitario Charité de Berlín muestran cómo funciona este sistema. El reumatólogo Frank Butgereit examina a su paciente Marlies Kurharski. Marlies padece artritis reumatoide. Existe un reloj biológico para los procesos vitales de una persona sana. Y luego están los denominados procesos patofisiológicos, es decir, los que tienen lugar durante las enfermedades. En casos de artritis reumatoide, hemos observado que los parámetros y la inflamación aumentan durante la noche y se transforman en los síntomas clínicos que los pacientes tienen por la mañana. La enfermedad funciona como un reloj. Butgereit descubrió que el mensajero inflamatorio siempre se libera alrededor de las 2 de la mañana y alimenta los procesos inflamatorios de las articulaciones. Por la mañana, las articulaciones afectadas están rígidas y doloridas y los pacientes apenas pueden moverlas. Butgereit quería utilizar esta información sobre el ritmo de las enfermedades para poner en marcha un proyecto que permita crear una pastilla inteligente con el mismo agente activo, pero en un tiempo de ejecución más eficaz. Tomaban sus pastillas de cortisona entre las 6 y las 8 de la mañana. Los síntomas ya se habían manifestado y tenían que esperar a que la cortisona hiciera efecto. La idea es impedir que los síntomas se manifiesten. Marlies Kurharski participó en el estudio clínico y fue una de las primeras personas en probar estas nuevas pastillas inteligentes. Ahora toma su medicación antes de dormir. La pastilla recorre el tracto gastrointestinal sin disolverse. Al cabo de 4 horas, su recubrimiento estalla y la sustancia activa se libera de golpe.
Ahora el compuesto de cortisona puede suprimir el proceso de inflamación en el cuerpo dormido antes de que llegue a las articulaciones afectadas. Esto parece fácil, pero no lo es. El desarrollo de la pastilla llevó 10 años de investigación. El desafío era crear un recubrimiento que no se disolviera lentamente, sino que liberara toda la sustancia activa en un momento preciso. Ahora, los pacientes se están beneficiando de este trabajo. Esto ha cambiado mi vida por completo. Es como la noche y el día. Porque ahora puedo hacer las tareas de la casa sola y no necesito ninguna ayuda. Puedo hacerlo todo, cualquier tipo de trabajo. Su dosis de cortisona podrá ser también finalmente reducida. Los medicamentos tienen un efecto diferente dependiendo de cuándo se tomen. Podría mejorarse incluso la terapia contra el cáncer si tenemos en cuenta el ritmo de nuestro reloj biológico durante el tratamiento. Esta es la cuestión que va a abordar el proyecto de investigación francés Los ritmos biológicos y el cáncer en la clínica Paul Brousse cerca de París. El oncólogo Francis Levy puso en marcha el proyecto. Sus pacientes del Centro Médico Universitario están gravemente enfermos de cáncer. Uno de ellos es Stéphane Morceau. Lleva padeciendo cáncer los últimos 4 años y ha sufrido 50 quimioterapias y numerosas operaciones. No obstante, su estado siguió empeorando. Cuando sus médicos se quedaron sin ideas, le enviaron a Francis Levy. El doctor quiere saber cuál es su rutina diaria, cuándo come y dónde duerme habitualmente. Francis Levy y su equipo solicitan esta información porque Stéphane Morceau necesita más quimioterapia. Pero las sesiones se ajustarán a partir de ahora a su reloj biológico. Este procedimiento se denomina cronoterapia. Debido a que la quimioterapia se administra en un momento más tolerante para el paciente, los efectos secundarios se reducen. Este método de tratamiento y el sistema de bombeo que se programan para que el paciente pueda utilizarlos en casa terminan logrando una mejora de su calidad de vida. Para algunos pacientes, esto también aumenta sus probabilidades de supervivencia. A Stéphane Morceau se le administra el medicamento por vía intravenosa con la ayuda de una bomba portátil. La quimioterapia afecta al cuerpo entero. Los medicamentos altamente tóxicos están diseñados para destruir células cancerosas, pero también dañan las células sanas. Con la cronoterapia se suministra el medicamento coincidiendo con el reloj biológico de las células sanas. En el modelo tiene este aspecto. Las células cancerosas del hígado ya no tienen un ritmo estable. Los genes de su reloj biológico tienen su propio ritmo, que no puede ser controlado por el reloj biológico central. Las células sanas del hígado a la izquierda tienen un ritmo estable. Durante su fase activa, las células son especialmente sensibles. Este no es el momento adecuado para administrar la medicación porque se destruirían muchas células sanas. Pero si las células sanas están en fase de reposo en ese momento, no resultarán dañadas. Para el tratamiento se combinan varios medicamentos de quimioterapia. Debido a que todos tienen efectos diferentes, debe determinarse el momento adecuado para administrar cada uno de ellos. La bomba portátil se programa para cada medicamento. Si la cronoterapia tiene éxito en la preservación de las células sanas, entonces será más tolerante para la mayoría de los pacientes que la quimioterapia tradicional. Grabamos los ritmos de actividad, descanso y temperatura y estudiamos el comportamiento de un cierto número de genes que reflejan cómo funciona el reloj biológico. Así es como determinamos el momento y el ritmo óptimos para administrar la medicación a cada paciente. Pero no todo se puede investigar en humanos enfermos. Las conexiones entre el reloj biológico y el cáncer se están estudiando en pruebas con animales de laboratorio.
Se inyectan células cancerosas en estos ratones. Luego se les expone a diferentes condiciones lumínicas. Los científicos quieren descubrir cómo influye la claridad o la oscuridad en el crecimiento de las células cancerosas. La actividad de los ratones en la caja se mide continuamente. Más tarde, los científicos estudiarán si los resultados pueden aplicarse en seres humanos. Los preparativos para la cronoterapia ya están listos. Stéphane Morceau lleva puesta la bomba con los medicamentos y puede irse a casa. 300 kilómetros en tren. Ahora estoy menos cansado y me siento mucho más activo. La bomba me permite tener una mayor movilidad. La llevo sujeta a mi cinturón. Ni siquiera la siento. Puedo hacer más o menos una vida normal. Stéphane Morceau tiene muchos planes. Cuenta los días que faltan para marcharse de vacaciones al Océano Índico. En Berlín, los científicos continúan tratando de descifrar la estructura genética de nuestro reloj biológico. Ya conocemos un montón de componentes y engranajes importantes en el reloj biológico, pero aún no los conocemos todos. Así que ahora queremos examinar todos los genes humanos para ver si son engranajes de nuestro reloj biológico. Los denominados genes reloj regulan la secuencia temporal de los procesos metabólicos en cada una de las células de nuestro cuerpo. Ajin Krama quiere saber exactamente cuándo están activos. Para hacer este proceso visible, ha inyectado genes de luciérnaga en células humanas. Este es un ejemplo de una célula en la que se han inyectado genes de luciérnaga. Cuando la célula inicia su proceso metabólico, la enzima de luciérnaga se ilumina de color verde. El gen de luciérnaga nos es de gran ayuda porque nos permite medir la actividad genética de genes en reloj importantes, sin tener que manipular sus células. Esta enzima de luciérnaga está activa siempre que el reloj biológico o el gen del reloj biológico están activos. Dicha actividad produce una luz que emiten las células y que podemos medir. La célula de la izquierda pertenece a una persona trasnochadora. Funciona lentamente y va a la zaga en el ritmo del día a día. La célula de la derecha pertenece a una persona madrugadora. Funciona a gran velocidad y encaja mejor en las 24 horas del día. La luz del sol sincroniza el reloj biológico regularmente. Activa todas las células al mismo tiempo, pero estas dejan de estar sincronizadas más tarde. Los investigadores necesitan una sola célula para determinar si alguien tiene un reloj biológico lento, si es una persona noctámbula, o rápido, si es alguien madrugador. Esperan así simplificar el procedimiento de prueba. Por supuesto, también queremos utilizar nuestro conocimiento molecular acerca del reloj biológico para desarrollar una prueba diagnóstica que nos permita identificar si alguien es un cronotipo temprano, tardío o normal. Pronto, simplemente unas cuantas gotas de sangre serán suficientes para poder determinar cómo funciona nuestro reloj biológico. Una prueba de este tipo podría tener numerosas aplicaciones. Por ejemplo, simplificaría la sincronización de la administración de medicamentos con el reloj biológico. Enfermedades como la depresión o la demencia son consecuencia de un reloj biológico perturbado. Muchas personas podrían también demostrar que no son perezosas o apáticas, sino que están comprometidas en una batalla interminable con sus despertadores. Aquellos cuyo reloj biológico tiene un ritmo más lento a menudo tienen dificultades para levantarse por la mañana. Sin despertador no podrían despertarse a tiempo. El reloj biológico de la mayoría de las personas tiene un ritmo relativamente lento. En consecuencia, no duermen lo suficiente. No están cansados al anochecer porque su reloj biológico no está programado aún para dormir. Alargan el día y por la mañana el despertador interrumpe su sueño.
Nuestro reloj biológico se sintoniza con la luz diurna y reacciona a la duración del día en cada estación. Necesitamos dormir más en invierno que en verano. Durante la estación invernal, muchas personas sufren debido a la carencia de luz. Es de noche cuando se marchan de casa por la mañana y de noche cuando regresan por la tarde. Esto causa depresión invernal en mucha gente. En primavera, en cuanto los días empiezan a alargarse, nos volvemos más activos. Nuestro reloj biológico es tan sensible como lo era antes de establecer el horario universal. Nuestra vida está controlada por tres relojes. El primero es nuestro reloj biológico. Determina todo lo que ocurre en nuestro cuerpo en el transcurso del día. Este reloj biológico está programado por el reloj solar, es decir, por el día y la noche, la claridad y la oscuridad. Esto significa que el reloj solar controla también nuestra vida indirectamente por medio del reloj biológico. El tercer reloj es relativamente reciente. Es el que abrochamos en nuestra muñeca o el que colgamos en la pared. El reloj social. Este reloj social es un invento moderno. Nos dice qué hora es. El horario universal no se estableció hasta 1884, cuando durante la revolución industrial el mundo se dividió en zonas horarias. Este reloj social que creamos los humanos tiene muy poco que ver con la naturaleza. Fijémonos, por ejemplo, en las zonas horarias. En Europa, la zona horaria central abarca desde el este de Praga hasta la costa occidental de España. Esto representa una diferencia en cuanto a luz solar de más de una hora y media. La gente mira su reloj y dice que es mediodía, aunque realmente no es mediodía en absoluto. Algo evidente si vemos salir el sol en el mes de marzo. En Varsovia será a las 6:30 de la mañana, en Berlín media hora más tarde, en París algo después de las 7, y en la parte más occidental de España lo hará alrededor de las 8. Debido a que nuestro reloj biológico se alinea por sí solo, las personas que viven más al oeste en la zona horaria, según su horario interno, tienen que levantarse más temprano que aquellas que viven en la parte oriental. Esto crea situaciones en las que la hora interior, que determina el reloj biológico, y la hora exterior, que determina el reloj social, dejan de estar sincronizadas. A esta discrepancia la llamamos jet lag social. El jet lag social es similar al célebre jet lag que experimentamos cuando volamos entre dos zonas horarias diferentes. Nuestro reloj biológico se desconcierta. Las personas podemos adaptarnos, pero necesitamos un promedio de un día para adaptarnos a cada zona horaria por la que pasamos. Nuestro reloj biológico se siente abrumado cuando se le obliga constantemente a ir y venir y cuando las fronteras entre el día y la noche se difuminan. Dita Kunz es investigador del sueño. Podemos decir con certeza que en los humanos existe un reloj biológico. No se trata de una máquina de movimiento perpetuo, sino que debe ser activada cada día. Dos temporizadores mantienen el reloj en marcha, la claridad y la oscuridad. Luz por la mañana y oscuridad por la noche, y no a la inversa, porque si no, el reloj deja de funcionar. Solo la luz azul tiene una influencia directa en nuestro reloj biológico central. Unos receptores especiales en nuestros ojos absorben la porción azul de la luz diurna y nos indican que es de día. Esta señal se transmite a todos los genes reloj, que sincronizan el reloj biológico con la posición del sol. Para la mayoría de los adolescentes, mirar su Facebook forma parte de la rutina diaria. Antes de dormir, una última mirada para ver qué hacen sus amigos. El problema es que los ordenadores emiten luz azul e indican al reloj biológico que es de día. La producción de la hormona del sueño, la melatonina, se detiene. Los niños pequeños también son expertos en electrónica. Les cuesta tranquilizarse al anochecer y se duermen más tarde. Incluso jugar con aparatos sin luz azul los mantiene despiertos.
Tenemos escasos conocimientos sobre qué es lo que causa el trastorno por déficit de atención, pero en muchos casos lo que ocurre es que los niños simplemente no duermen lo suficiente. ¿Ha habido siempre niños excesivamente nerviosos? ¿Es el trastorno por déficit de atención un diagnóstico de moda? ¿O un trastorno en aumento causado en parte por un ritmo de sueño-vigilia alterado? Para ir a la guardería o al colegio, la mayoría de los niños deben levantarse temprano, sin importar hasta qué hora estuvieron el día anterior jugando con el ordenador. El sueño, especialmente en los niños, tiene mucho que ver con la maduración del cerebro. En esta etapa se pueden desarrollar déficits a largo plazo que no se podrán corregir después. Muchos niños no duermen lo suficiente y a los adolescentes noctámbulos les sucede lo mismo. Lucas Leibel es estudiante de una escuela superior en Ulm. A las 7 de la mañana ya debe estar fuera de casa para coger su autobús. Cuando llego a clase por la mañana, dejo mis cosas debajo del escritorio, apoyo la cabeza en la mesa y duermo un rato hasta que llega el profesor. La monótona iluminación de la clase invita a dormir. ¿Cómo puede el reloj biológico saber que el día ya ha comenzado, especialmente durante los meses de invierno? Nos habíamos quedado en el ejercicio 2. Vamos a calcular la cantidad de calor. La oscuridad exterior y los horarios pubescentes constituyen una doble carga para los estudiantes. Muchos duermen con los ojos abiertos, incluso cuando quieren prestar atención. Aprender no consiste en sentarse en la clase y decir, ahora tengo que aprender, sino en utilizar el intelecto. Cuanto más lo uso, más pienso en algo y me concentro en ello, más retengo. Todos sabemos que aprender es esencialmente cambiar el intelecto mediante su uso. ¿Podría el cerebro de los estudiantes estar más activo por las mañanas si se le expone a señales de luz azul? ¿Bastaría con cambiar las bombillas para mejorar su capacidad de aprendizaje? Para comprobarlo, algunas luces del aula se han sustituido por modernas lámparas de luz diurna que emiten un alto porcentaje de luz azul. La luz azul señala el día y hace que estemos más alerta. Si la luz tiene realmente un efecto positivo sobre el rendimiento intelectual, como quedó demostrado en el laboratorio, y si conduce a un mayor grado de concentración y reflexión, debería reflejarse en una mayor actividad cerebral. Por eso, la mejora de la iluminación debería facilitar el aprendizaje. Se encienden las luces. Para medir las posibles mejoras en este entorno, se somete regularmente a los alumnos a una serie de pruebas. ¿Con qué celeridad resuelven los problemas de matemáticas? ¿Cuál es su nivel de concentración por las mañanas? Los profesores de la Escuela Superior Técnica cooperan activamente y consagran parte de sus clases a la ciencia. Manfred Spitzer y su equipo evalúan los cuestionarios. El estudio se lleva a cabo también en las aulas con la antigua iluminación para comparar el rendimiento de los estudiantes. El proyecto se desarrolla durante los meses de invierno. Además, los investigadores quieren saber si la luz del día afecta a los patrones del sueño nocturno de los estudiantes. Cada noche, Lucas rellena un diario de sueño para proporcionar datos a los investigadores. Lucas suele acostarse tarde, sobre todo los fines de semana. Es evidente porque no se levanta hasta las 10, 10 y media u 11 de la mañana y duerme de un tirón, al menos que nosotros sepamos. No le controlamos, pero sin duda es de los que se les pegan las sábanas. Así es la pubertad. ¿Pero puede la luz blanca brillante retrasar ligeramente el reloj biológico de Lucas? El estudio debería ilustrar también si esto es posible. Ahora bien, ¿por qué todos los adolescentes tienden a ser noctámbulos? ¿Por qué podemos bailar toda la noche a los 20, pero no a los 40? Till Ronneberg tiene su propia teoría al respecto. Considera que el cronotipo pubescente es un vestigio de los albores de la historia del hombre. Yo lo veo de esta manera.
Cuando vivíamos en cuevas, los 19 años no era la edad en la que teníamos que aprender con mayor intensidad, como ocurre hoy. Entonces, a esa edad, los hombres estaban en la plenitud de su vida y eran los miembros más activos de su comunidad. Tenían que proteger sus aldeas o cazar de noche. Durante ese periodo, habría sido un desastre ser un madrugador de los que se quedan dormidos al atardecer. Los noctámbulos están más capacitados para permanecer despiertos toda la noche. Así que es fácil imaginar que, por razones biológicas, los hombres de entre 17 y 25 años tenían relojes biológicos que estaban programados para cumplir esas tareas nocturnas. ¿Podemos utilizar nuestros conocimientos sobre la conexión entre la luz y nuestro reloj biológico para mejorar la vida de las personas mayores? La alteración del ritmo diurno-nocturno es un problema importante para los ancianos que viven en centros de atención asistida y sufren demencia senil. Por eso, Dieter Kunz, investigador del sueño, coopera con el hogar de ancianos Splitvenerd en Berlín. Este centro es especialmente idóneo para el desarrollo de la investigación porque los residentes con demencia no son sedados con medicamentos. Andreas Rath, director del asilo, muestra a Dieter Kunz las instalaciones. El primer paso es la mejora de la iluminación. Uno de los mayores problemas de los pacientes con demencia es que sufren estados de ansiedad nocturnos. No sabemos si ellos mismos se dan cuenta, pero es un problema para sus familias y cuidadores que no consiguen conciliar el sueño. Por ese motivo, los estados de confusión nocturnos, a largo plazo, son la primera razón para su hospitalización. En Alemania, el 75% de los ancianos que viven en estas residencias padecen Alzheimer y estados de confusión nocturnos. En mayor o en menor grado, se trata de pacientes resistentes a cualquier terapia empleada hasta ahora, y en particular a los tratamientos farmacológicos que a menudo tienen efectos secundarios graves. Cuando se seda a las personas mayores de noche, suelen estar adormiladas también durante el día. Aquí eso no sucede. El asilo cuenta con 39 residentes. Todos sufren Alzheimer, pero se medica a muy pocos. Quienes vienen aquí padecen algún problema. Cada uno es diferente. En sus casas vivían atenazados por el miedo y aquí los temores no desaparecen de golpe. No queremos usar medicamentos, aunque quienes están realmente perturbados sí necesitan tratamiento. Durante el día los mantenemos despiertos y trabajando para que por la noche puedan dormir. Se coloca en la muñeca de los residentes seleccionados un actímetro. Registra cada movimiento y mide su actividad diurna y nocturna. Así los investigadores pueden comprobar si los residentes son capaces de recuperar su ritmo natural de sueño. Es cuestión de ir a la cama cuando estás cansado y no intentar que todos se acuesten a las 8. Si alguien quiere acostarse a las 10 de la noche, pues se queda hasta las 10. Si quiere estar despierto hasta medianoche y dormir hasta el mediodía, se deja que lo haga. Los ritmos de sueño varían en cada individuo. Una persona que ha sido enfermera de noche tiene un ritmo diferente que un madrugador. Hay que tener en cuenta esos detalles biográficos. La antigua lámpara puede resultar acogedora, pero también induce al sueño. Dieter Kunz y Andreas Rath quieren instalar una lámpara de luz de día. Después de todo, las mediciones de los niveles de actividad de los residentes han demostrado claramente la relación entre la inquietud nocturna y la escasez de luz. Cuando el día era brillante, los ancianos dormían mejor por la noche. La teoría, apoyada en datos corroborados por todo el mundo, es que hay que intentar llevar la luz del día al interior. Es a lo que estamos acostumbrados desde hace millones de años. Y es importante que durante la noche haya más oscuridad. Eso restauraría el ritmo de luz-oscuridad que afecta a nuestros relojes biológicos. De esta manera, podemos apoyar la actividad diurna y la inactividad nocturna.
Un hermoso día al aire libre o una luz brillante en el interior. Un poco de actividad física y oscuridad durante la noche. La receta para un buen sueño es en realidad muy simple. Y deberíamos aplicarla porque, según indican los estudios, la falta de sueño podría ser uno de los motivos que causan Alzheimer. Hace 2 años se realizó un estudio que fue ampliamente difundido. Supongamos que todo en él es cierto. En uno de los experimentos, los animales que fueron expuestos a privación del sueño desarrollaron las mismas alteraciones específicas del cerebro que se pueden observar en los pacientes de Alzheimer. ¿Es el Alzheimer el precio que pagamos por vivir una vida fuera de sincronía con nuestros relojes biológicos? En la actualidad dormimos una media de 30 minutos menos al día que hace 20 años. No todo el mundo cae enfermo, sobre todo no de inmediato, pero hay una clara tendencia a ello. Cuanto mayor es el jet lag social, mayor es la probabilidad de que alguien sea fumador, bebedor o un gran consumidor de cafeína. Y es probable que su peso sea superior al del resto de la gente, lo que convierte a esa persona en candidata a padecer obesidad. El profesor Elmar Peske del Departamento de Anatomía de la Universidad de Halle ha realizado una investigación sobre la evolución de una enfermedad a menudo asociada con la obesidad, la diabetes. Él y su equipo han descubierto un mecanismo de protección que nos puede salvar de la diabetes temporalmente, el sueño. Después de todo, existe una conexión entre la hormona del sueño, la melatonina, y la insulina. El cuerpo produce solo una de ellas a la vez. La diabetes tipo 2, una enfermedad cada vez más extendida, se caracteriza por el consumo excesivo de calorías y por una dieta indulgente. Lo que sucede entonces es que un exceso de insulina se libera en el cuerpo con el fin de neutralizar este desequilibrio. La melatonina impide esta liberación excesiva de insulina, que es precisamente la principal causa para desarrollar la diabetes tipo 2. Cuando comemos, los alimentos se descomponen en el estómago y en el tracto intestinal. El azúcar o glucosa que se libera entra en el torrente sanguíneo. Esta es la señal que induce al páncreas a liberar insulina. La secreción de insulina garantiza que la glucosa que nos provee de energía pueda infiltrarse en las células del cuerpo. La insulina también evita que la hormona del sueño, la melatonina, sea liberada en el cerebro. Cuando se hace de noche, la glándula pineal del cerebro comienza a producir melatonina y entonces se produce el efecto contrario. La melatonina bloquea la producción de insulina en el páncreas. Esta pausa del sueño es esencial. Si comemos en exceso de forma continuada, nuestro cuerpo tiene que mantener la liberación de insulina. Y si el páncreas se sobrecarga por tener que trabajar todo el día, en un momento dado deja sencillamente de producir insulina. El resultado es la diabetes de tipo 2. Hoy en día, cada vez más niños y jóvenes adultos se están convirtiendo en diabéticos. Si comemos en exceso y no dormimos lo suficiente, estamos duplicando el riesgo. La melatonina desempeña un papel significativo en nuestros procesos metabólicos, en su función de sincronizar y en su forma de sintonizar los distintos instrumentos entre sí, para crear una armonía, una sinfonía, un concierto. Cuando esta sincronización de la melatonina es deficiente, algunos instrumentos funcionan por su cuenta. Esto lleva al descarrilamiento y a la falta de sincronización. Y es algo reconocido en todo el mundo. La falta de sincronización conduce a la enfermedad. Los descubrimientos de Elmar Peske sobre la insulina y la melatonina han servido de inspiración a investigadores de todo el mundo. En resumen, si comemos en exceso, deberíamos al menos dormir una buena cantidad de horas. Como dice un viejo refrán alemán, los que duermen no pecan.
Consideramos que dormir es una pérdida de tiempo. Esa es nuestra actitud hacia el sueño. Y eso es un error, ya que muchos de los procesos que experimentamos mientras dormimos son muy importantes para cuando estamos despiertos. Así que quienes creen que deben dormir menos están completamente equivocados. Puede que permanezcan despiertos más tiempo, pero la calidad de sus horas de vigilia no es la misma que si trataran de dormir lo que como individuos necesitan. Algunos no quieren irse a la cama y otros no pueden hacerlo. El trabajo nocturno se considera un mal necesario, pero se ha comprobado que quienes trabajan regularmente en turnos de noche enferman con mayor frecuencia, corren mayor riesgo de contraer cáncer y padecen una tasa más alta de depresión y diabetes. Hoy en día, el trabajo nocturno es un hecho asumido, pero debería reducirse al mínimo. Es un ejemplo extremo de esta vida que llevamos en desarmonía con nuestra naturaleza. Pero el trabajo no es el único factor de estrés. Aunque vivimos en un mundo tecnológico que hace que nuestra vida sea más fácil, nunca hay tiempo suficiente. Los seres humanos hacemos cosas que interfieren con un sistema tan complejo como la naturaleza. Y nos sorprendemos ante las consecuencias de estas pequeñas interferencias. Muchos de nosotros presentimos que este ajetreo constante que vivimos no es beneficioso a largo plazo. Podemos aminorar nuestro ritmo de vida preguntándonos con más frecuencia qué es lo realmente importante. La cronobiología es un término muy familiar para las monjas de la abadía de Frauenborn. Till Ronneberg y sus colegas celebraron aquí un congreso y fundaron una red europea. La hermana escolástica aconseja a sus huéspedes que no se dejen impresionar por el colorido mundo que se abre fuera del convento. La gente pierde mucha energía emocionándose por cosas sin importancia. Les pongo un ejemplo muy ilustrativo de ello. Estuve hace años en Estados Unidos. Fui a una celebración especial en una abadía de Colorado. Fuimos a una heladería. Yo quería 3 bolas de helado y me bombardearon con preguntas como ¿lo quiere con crema? ¿Lo prefiere con crocanti? ¿O mejor con chocolate? Y así sucesivamente. ¿Es eso realmente importante? Yo solo quería 3 bolas de helado, nada más. Nos sobrecargamos con cosas que roban nuestro tiempo. Cuando te das cuenta de esto, es divertido decir, ¿conmigo? No contéis. ¿Somos capaces de escapar de lo superfluo para ralentizar nuestras vidas? ¿O tenemos que ingresar en un monasterio también? Con ello obtendríamos más paz y tranquilidad, pero una vida espiritual no es una alternativa para las personas dormilonas. Cuando la gente me pregunta, Sor Escolástica, ¿se ha arrepentido alguna vez de ingresar en el convento? Yo les digo, cada mañana a las 5. Porque no siempre es divertido levantarse tan temprano. No existe una religión para los dormilones. ¿Pero podría haber una sociedad donde cada uno viviera de acuerdo a su propio reloj biológico? ¿Podríamos crear una? Si como sociedad tenemos en cuenta los diferentes relojes biológicos de nuestros ciudadanos y eso se traduce en personas más sanas y con mayor calidad de vida, seríamos más productivos, lo que a su vez reduciría los costes de salud. Nadie saldría perjudicado. Por eso es tan importante que la gente entienda esto. No se produciría ningún caos si dejáramos que cada uno determinara sus horas de trabajo en función de su propio reloj biológico. Volvemos a Francia. Stéphane Morceau participa en un programa pionero a nivel mundial. Como vive a 300 kilómetros de la clínica, su salud y su ritmo biológico son monitorizados a distancia. Él mismo introduce diferentes datos todos los días y se le ha proporcionado un actímetro. Un asistente de la clínica le enseña a usar el programa informático. Stéphane ha cumplido su sueño de viajar a ultramar. Esto no habría sido posible sin cronoterapia. Recientemente, viajé a la isla de Reunión.
Pasé dos semanas allí con unos amigos. Exploramos la isla y practicamos senderismo, natación y buceo. Fue maravilloso estar a 29 grados en el agua. Me sentí casi como una persona sana. Fue genial. El actímetro recoge datos de todas sus actividades, día y noche. Mide sus movimientos, el pulso y la temperatura corporal. Los datos son monitorizados continuamente en la clínica. El médico puede comprobar si está tolerando bien la cronoterapia. Esto proporciona a Estefan una sensación de seguridad, ya que puede llevar una vida más o menos normal. Carol Morlat tenía 33 años cuando le diagnosticaron cáncer de colon. Su hija tenía entonces 5 años. La operaron de inmediato, pero el cáncer ya se le había extendido al hígado. Su última esperanza fue la cronoterapia con Francis Levy. Gracias a mi hija, tuve la fuerza necesaria para confiar en el éxito de la terapia. Yo quería vivir por ella, para que no le faltara a su madre. Estar siempre a su lado. Para mí, era importante que tuviera la imagen de una madre que lucha decididamente contra la enfermedad. Cada 3 meses, Carol Morlat acude al Centro Médico Universitario para un chequeo. Ahora tiene 38 años y se encuentra bien. Su último tratamiento fue hace más de 2 años. El hecho de que esté aquí riéndose se considera un milagro de la medicina. Su caso es ampliamente discutido en conferencias de investigación. Esta paciente tenía 26 tumores metastáticos en el hígado, el más grande de 6 centímetros de longitud. Era una paciente joven de 33 años a la que se había diagnosticado de forma simultánea cáncer de colon y metástasis de hígado. Con los tratamientos habituales, la esperanza de vida de estos enfermos no supera los 12 meses. Por eso, Levy le recomendó que probara un nuevo tipo de tratamiento. Para destruir los tumores metastáticos del hígado, los medicamentos de quimioterapia se administraron directamente en su arteria hepática, de acuerdo a las reglas de la cronoterapia, teniendo en cuenta su reloj biológico y sus propios procesos metabólicos individuales. Esto permite tratar los tumores de hígado de manera más eficiente y con mayor intensidad. Las células cancerosas pierden su ritmo. Al tratar directamente con cronoterapia los órganos infectados, podemos proteger mejor las células sanas, al mismo tiempo que destruimos una mayor cantidad de células cancerosas. Con la ayuda de la cronoterapia, los tumores del hígado fueron destruidos casi por completo. Para asegurarse de que no habían quedado células cancerosas activas, los tumores destruidos se extirparon mediante 3 operaciones quirúrgicas. El tejido sano pudo crecer de nuevo. Francis Levy cree que todos los pacientes con cáncer pueden ser tratados de manera más eficaz con cronoterapia. En general, todos los pacientes de cáncer podrían beneficiarse de la cronoterapia. Tenemos una gran experiencia en el tratamiento del cáncer en el tracto digestivo, especialmente cáncer de colon y rectal, así como en el cáncer de páncreas y en el abdominal. Pero en principio, se podría beneficiar de la cronoterapia cualquier enfermo de cáncer. Carol Morlat puede seguir disfrutando de su vida. Trabaja como psicóloga ayudando a jóvenes a enfrentarse a sus propias vidas. Ahora es feliz, pero su enfermedad la cambió.
Después de pasar por eso, no me quiero perder ni un solo momento de felicidad. Quiero pasar más tiempo con mi familia y disfrutar de mi hija. Todo esto me ha hecho ver las cosas desde otra perspectiva. Ahora soy capaz de apreciar cada momento y de aprovechar todo lo que la vida pueda ofrecerme. Ya no hago planes a largo plazo. Ahora quiero disfrutar de mis seres queridos y compartir los momentos más hermosos con ellos. Volvemos a Ulm. Los investigadores han completado ya su estudio con los estudiantes y han evaluado los datos recogidos. Querían saber si los adolescentes aprenden más si el aula cuenta con bombillas de luz diurna. Los resultados son inequívocos. Los estudiantes cometieron un 30% menos de errores en las pruebas realizadas con la luz azul. También completaron sus tareas mucho más rápido. Sus relojes biológicos no cambiaron durante el periodo de 3 meses de prueba. Los estudiantes se acuestan tarde y están cansados por la mañana, pero la luz azul les despierta. Los estudiantes se dieron cuenta que era difícil adormilarse. Dijeron, la luz es demasiado intensa. Te mantiene completamente despierto y te pone de los nervios. Al principio todo parecía muy negativo, pero cuando les preguntamos qué luz preferían, la antigua o la nueva, la mayoría de los estudiantes quería conservar la nueva iluminación porque reconocían claramente que era beneficiosa para ellos y trabajaban mejor con ella. Las lámparas de luz diurna no pueden reemplazar al cielo, pero ayudan a nuestros relojes biológicos a controlar el tiempo. El escenario ideal, si se me permite soñar un poco, sería poder filmar el cielo por encima de los edificios y luego proyectarlo sobre los techos de cada habitación con la ayuda de prismas, tubos de luz o fibra óptica. El cielo en todas sus variaciones. Sería especialmente maravilloso trasladar la luz y el brillo que hay por encima de los tejados a nuestras estancias. Creo que eso mejoraría el reloj biológico de quienes trabajan en habitáculos demasiado pequeños. Thank you.